Buenas. ¿Qué pasa? Buenas. Hola. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido al Yeluya. Gracias, hermano. ¿Todo tranquilo por acá? Buenas. Todo tranquilo, sí. Buenas. Y yo, Stretch. Sí. ¿Cómo se llama Vamos para adentro. Muy bien. Míralo, Es música, ¿verdad? vehículos. Ah, conmigo, ¿verdad? ¿El jefe, te la sabes o...? Sí, me la sé. Ah, no sé. Por si quieres que nos sirvamos nosotros solos. De químico, algo así. ¿Queréis Ángel, algo? Yo sí, lo científico. ¿Queréis tomar algo? ¿Dónde es eso? Estoy arriba de toda la isla. Te vas al island de allí. Le pides el arta para trabajar los científicos. Sí, y pero que vamos a hacer un todo esto. Tienes que responder la vuelta a la playa. Y lo tienes que protestar. Yo tiro un rol. Vale, ahora te atiendo. Voy a ver si. ¿Quién te pone un pulsito? ¿Qué queréis tomar? También. No, un pool. Un pulsito. Yo un vasito estoy. ¿Qué tenés? Bueno, whisky a lo mejor os viene bien, os sienta bien, os hace Listo. La digestión. Yo quiero un whisky doble de Lonil. ¿Me puedes dar, dale, por favor, tres. Te lo pido el mando? Venga. Listo. Y yo. Cómelo a mí nomás. Escucha, más que nada porque no puedo acceder a él. Y yo, el Vapid Sanki de XL. 40.000 pavos. Vapid Sanki. Sanking. Como rey de arena, vamos. Hermanos. Sí. El que soy yo. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Yellow Jack. Bueno. Gracias, hombre. Marcus, quiero que te pidas un whisky O'Neill doble, Pero sí, me he bebido tres ya hoy. Pues ahora te viene el cuarto, eh. Joder, hermano, al final me vas a emborrachar. Que no tengo todavía ninguna parienta con la que poder hacer el salto del tigre. Bueno. Tres. ¿Quién se ofrece? No veo a nadie, hermano. Todos a la vez no, eh. Sí. Oye, ahora viene cuando la rubia se va a enfadar, ya verás. Porque alguien, no sé cómo cojones, ha cogido el mando de la tele. Rubia, todas tuyas. ¿Y ese tema de qué? ¿Has ganado el mando? No. ¿Alguien que vaya a jugar al billar? Haceme una factura a mí. Yo ahí estoy con Johnny, hacemos un 2v2. Rubia, échate un billar. De momento este whisky es para ti, te paso la factura, sí. Dale, dale. Pues... Si yo hice lo mismo. Ahí lo llevas. Si lo digo, que hay aplicaciones en el móvil. Vale, te doy el whisky de tu compa. Dale, de hecho lo paso. Hay aplicaciones en el móvil, ya que te cambia la frecuencia. Un lujo, gracias, hermano. Venga. Sí, disfruta. Ahí queda. El tío. ¿Cuántos mandos hay ahí dentro? Por curiosidad. Los de 5. Vale. Vale, este whisky es para. ¿Pero dónde va tanto Guillo? Mi Jack. Ese es. Whisky O'Neill, espero, eh. Sí. Sí. Buenas. Sí. Pues sí, también quiero. Hola, buenas. David. ¿Tú también querías? Pero tú no querías un sí, roncito. No. Ya, pero he cambiado. Pero, Jack, ¿has entrado o qué? Acabo de entrar solo para coger el mando, porque no entiendo quién ha encendido la tele. Ah, pues vale. La ha encendido con su mando, porque estaban todos ahí que ya le he preguntado a Will. Ya me ha acordado el rollo, me cago en el muerto. ¿Ha tomado? Es que el problema es. ¿Dónde se fueron? Pasó, no corren izquierda o derecha. ¿Qué pasó? Hostia, corren más que yo esos. Ponerme la tele, que estaba yo gozándomela. Ese mundo vedo después. Ah, voy. Este mundo vedo. Dime qué quieres que te ponga. Lo que sea, lo que estaba sonando estaba guapo. Oye, pero ¿de dónde has sacado el tele del mando de esta tele? No, no es que no es de esa tele, es de no, nuestro tele. No, es que yo tengo uno de compra. La de compra, mando genérico. Pues bueno, aquí hay código de música. Y yo mientras ya blanca.
me importa lo que de mí se. Pero bájamelo un pelín, ¿sabes? Que no suene. Que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento. Ay, ay, ay. Escucha, a mí ni me mires. Claro, se ha traído el mando de su casa y está haciendo cosas ilegalísimas, así que no me mires. Es un carajote. No, no, de verdad que está haciendo cosas ilegalísimas, que yo no, sí, sí, sí. No tiene el mando de aquí. Estoy contento. Eso es, muy bien. Joder. ¿Qué pasa, Isea? ¿Al resto les has cobrado con la misma velocidad? Pregunto, ¿eh? No. ¡Ah! Vale, está bien saberlo. Estaba tranquilamente comiéndome las palomitas y de repente ¡boom! Es que... Pues para que trabajes un poco, que yo creo que se te había olvidado ya. Sí, sí, sí. Siempre que estoy yo hay 10.000 personas. Pasa que a mí se me olvida meter muchas veces ventas, si no... Claro. Sí, os sí, superaría sí, a todos, ¿sabes? Escúchame, ¿has cobrado al resto? Sí. Solamente ¿sí? Tengo 4 whiskies, ¿eh? Ah. ¿Y les has cobrado a todos? Sí. Vale, y por si no, cóbramelos a mí. No. ¿Sí? ¿Quieres? No. ¿Les has cobrado? No, no me vas a cobrar el doble. Que sí, que les he cobrado. Vale. ¿Qué habéis estado? ¿En la escuela o qué? Uh-huh. ¿Qué tal? Bien. ¿Necesitáis pasta? ¿Vas a dar pasta o qué? ¿A la escuela? Tendré que ir a ver qué cojones se hace con ese dinero si doy algo de dinero. Mira, que verlo. Invertir en las aulas, ¿sabes? Ah, pero yo creo que ya habrá mucha gente puesta. Sí, pero nunca está de más. Es un gesto que te honra, ¿eh? Date cuenta que he sido un artista. Te iba a decir mundialmente conocido, pero... A ver. Ser profesor de música y todo. Sí, pues entonces... he hecho muchísimas donaciones a... Para los barrios y para gente así. Esta era mi canción, pero es que ya está tan usada. ¿El qué? Que esta era mi canción, pero es que ya está tan usada. Que ya tengo esta manía. Iba a decir una cosa, pero me voy a callar. No, 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 dila. No, no, no. Dila. No. Dila. En poquera. ¿Cómo? Tengo que limpiar esta plancha. Tiene más mierda que la panza de una burra. Tira la piedra y saca la mano por una vez en tu vida, venga. ¿Qué pasa? Solo una, di lo que querías decir, venga. Pero si ya lo he dicho. No. Poquera. Poquera. ¿Qué es eso? Ah, no sé. La plancha. Súper sucia. ¿Puedo decir que limpiáis? No, no, no limpia nadie. Solo limpio yo. Yo estoy todo el día limpiando. Soy como una esclava. En esta barra. Soy una esclava. Escúchame, sí. Rey. ¿Sí? ¿Me preparas dos packs de 10? Hombre, claro, sí. ¿Qué te apetece? ¿Unos nachos? ¿Huevos con bacon? ¿Huevos con salchichas? No sé por qué estoy aquí. Con bacon. Vale. Te lo preparo ahora, ¿vale? Se va a llevar el anillo,
también. Hot. Mega hot. Tommy DJ. Sí, ya tengo tus pack, señorita. Dame la factura y... Ya lo tienes. Genial. Disfruta. Gracias.
lo habría publicado ya, sin total. Te van a criticar igual. ¿Qué pasa? Cuidado, muchacho. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Y qué significa la palomita? Que me estoy comiendo palomitas. Qué raro. Dame una. No comparto. Dame una. Quiérmela a la boca, aunque sea. Jefa, jefa. Es la mejor. Sal, sal, sal y hablamos. Corre. Sal y dímelo. ¿Me has tirado la moto? Sí. Yo no. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Sí, sí. Yo no te he tirado la moto, si te he enviado mensaje para avisarte. ¿Y quién me ha tirado la moto? Pues yo qué sé, he salido y la he visto tirada. Mira. Y mi moto estaba a tomar por culo. La cual no había dejado ahí. A ver si va a resultar que estos profesores son un poquito rebeldes. Bueno. ¿Puedes explicarles la lección? Sí, sí, que no me enteré yo, que no me enteré yo. ¿Qué tienes de bocadillos, Dormilón? Sí, pues de bocadillos tenemos nachos, tenemos wrap vegano, tenemos huevos y bacon, huevos y salchichas. El wrap dame, porfa. Sí, ¿quieres un pack o algo? No, estoy bien, solo necesito el wrap. Vale, vale. ¿Quieres alguna bebida o algo? ¿O solo wrap? Solo el wrap de momento, gracias. A ver, deme un segundo, que está aquí esto. A ver. Pues marchando, aquí lo tiene. Gracias. Tírame la facturita, ¿cuánto te doy? Lo llevas ahí. Cierto, usted trabaja en el compraventa, ¿verdad? Sí, sí, cosas. Uf. Llevo intentando quedar con uno de tus jefes un tiempo, ¿eh? Bueno, uno de tus jefes o el que sea, porque nos están reclamando. Yo soy el que está a cargo porque... ¿Estás tú a cargo? Sí, porque Don Rufino anda bastante mal de salud. Sí, te he llamado algunas veces. Igual. Ah, ¿eres tú? Ah, pues sí, luego sí. Si quieres después de la tormenta hablamos. Era tema de convenio, ¿verdad? ¿Que querías tratar algo? Sí, bueno, en realidad es más por... A ver, quiero que me entiendas, quiero que nos unamos, como tenía la visión Don Rufino, de que nos unamos los locales del norte. Sí. Entonces, en realidad, yo no estoy ofreciendo excepción, creo que de... Creo que excepción del Benis. Y no estoy ofreciéndole a ningún local en el sur de la ciudad convenio. Entonces quiero que nos juntemos todos los locales del norte para tener como convenios más fuertes entre nosotros. Ah, para sí, hacer sí, más sí, atractivo sí. Los empleos del norte para la gente de ciudad, ¿me entiendes? Sí, sí. Mira, es que lo del Benis también lo teníamos apalabrado en su día con el convenio y tal, pero
por lo que sea. Con el Red. ¿Quieres el contacto del dueño del Red? Tengo del dueño y del subjefe. Ah, sí, bueno, del Red a Corey. Sí, no, estamos... Sí, a Corey. Sí, estamos ya en contacto, pero como has dicho el Venice, pensaba también... La verdad, bueno... Vale, yo... que era el Red Rocket, ¿no? Con el que tenéis... Sí. Vale. Yo con Red ya tengo, pero con el Venice estoy negociando todavía con Jordi. Te cuento, así rapidito, antes de que nos agarre la tormenta, déjame, te cuento... A ver, tengo a Andrei. Yo ya le mandé todos mis convenios al... Ya le mandé a mis convenios, pero como te das cuenta, mi gente viene acá y te gasta y no hay ningún problema. O sea, ellos son chicos de amigos, no sé si viste que estamos abriendo una escuelita en el sur de la ciudad, en Mirro. Sí, algo me ha contado Aisea. Sí, entonces bueno, el caso es que más o menos para que tengas una idea... A ver, Perfuel, Paleto Dinner... Igual, Paleto Dinner hace un montón que no sé nada de ellos. Sí, hoy abrieron después de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que le renuncié al único empleado que tenía. Verás, a ver, te la pongo así facilito, a ver. Verás, para la gente. Déjame revisar el convenio anterior. ¿El que teníamos nuestro con vosotros? Sí, estoy revisando el anterior. Es que no puedo... Verás, todos los convenios que estoy haciendo es para... a ver... 5% en autos de 20 a 50 mil y 10% en autos de más de 50, ¿sí? No puedo ofrecer convenios en autos baratos de menos de 10, así todo, porque... La verdad, en un auto barato, por cierto, en un Panto, mi ganancia es menor que el descuento que te doy, ¿me entiendes? Entonces la idea es ofrecerles un convenio en autos, pero en autos de claro, porque nosotros teníamos un 10%, es verdad. Claro, te mantengo el 10%, pero en autos de más de 50, ¿sí? Vale, sí. En autos de menos de 20 a 50 lo hacemos de 5, ¿de acuerdo? Vale. Sí. Lo que sí quiero, mira, realmente me interesa más ofrecértelo para que tengas empleados que porque me sirvan, porque como ves no vienen mucho los chicos por acá. Pero nosotros sí te vamos a venir con estos amigos de la escuelita, igual a hacer el gasto de vez en cuando, y por ellos no te estoy pidiendo nada, ¿sí? Pero lo que sí quiero que me ayudes es para ver cuánto me puedes hacer de una oferta de que me puedes entregar cada cierto tiempo algo de comida para la escuelita, ¿sí? Ah, vale, sí. Un pedido semanal, por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo, la pizzería, que ya estoy esperando que el abogado nos haga firmar. Por ejemplo, la pizzería me está ofreciendo 50 de comida y 50 de bebida para la escuelita a cambio del convenio que le estoy dando. Entonces, si pudieras ofrecerme algo parecido, te agradecería para que nos lo entregues semanalmente y yo lo dono a la escuela. ¿Te parece? Vale, sería, pues hacemos otro 50, ¿le parece bien? Un 50 y 50. Sí, ¿te parece? Sí. Ya te digo, lo que me interesa es más ayudarte a que tengas gente trabajando acá para llenar de vida el norte, porque necesitamos dar buenos convenios. Y te anticipo desde ya que no les ofrezco convenios, hay locales del sur que ni siquiera les voy a ofrecer convenio. Lo que me interesa es que tengamos más comidas entre nosotros para que la gente se anime a trabajar más acá, ¿vale? Me parece perfecto. Tú eras Robert, ¿no? Robert Black, sí. Black, vale. Sí, te tengo. Ya te están tramitando, con lo que se fue Connor, está tramitando Andrei, el nuevo abogado, su licencia nueva para trabajar como negocio independiente. Vale. Por eso no ha venido tal vez por acá, pero le voy a notificar para que te ofrezca entonces del mismo Venga. Convenio que a la pizzería, ¿vale? Sí, y quedamos en eso, sí, un 50-50. Perfecto. Súper. Linda tarde. Venga, cuídate. Pero ¿quién ha puesto esta puta mierda? ¡Noche! ¡De la noche! ¡El señor de la noche! ¡Hey!
que yo de verdad no entiendo nada. Buenas, caballero. Bienvenido. Venía buscando a Aisea. Ah, ¿Aisea? ¿No está afuera? No lo sé, no lo he visto. Sí, debería de estar. Yo se lo digo a Cory y le digo lo que pasó el otro día con uno de sus trabajadores. Y ya te digo yo que a Winston Liu no le volvemos a reparar en su puta vida. Ya, mala suerte. Ahí. Will, dime. Te traigo un cobarde para que le hagas una entrevista. Buenas. Que le daba miedo acercarse a ti. Ah, no. Norris. Ah, hostia, es que ha preguntado por ahí sea. ¿Te parece? Sí, es que me ofreció trabajo, me la encontré antes donde los científicos. Sí, vale, pues después de la tormenta, ¿te parece bien? Así estamos más tranquilos. Sí. Es que a lo mejor en una de estas, ¿sabes? Sí, no hay problema. Vale, pues ahora... Si no, la espero a ella, ¿eh? Voy a estar yo, así que no, vale. Te la hago yo, ¿vale? Vale, sin problema. Vale, pues ahora en un ratito... Vale. Estamos. Venga. Perfecto, pues ahora vuelvo. ¿Tu nombre era? No os lo he dicho, me llamo Norman. Norman. Ah, sí. Encantado, yo soy Will. Will Campbell. Igualmente. Soy uno de los jefes de Angel. ¿Sois socios? Aisea es encargada. Ah, entonces el dueño. Yo soy uno de los dueños, sí. Ah, vale, pues entonces mejor hacerla contigo, sí, porque si ella es la encargada. Sí, sí. Eso es. Vale, pues luego te veo, Will. Venga, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. La caja, ¿eh? Esa era Aisea. Sí, gracias. Pero enséñame una placa o algo. Sorry.
Una de Destiny. Escucha, Will, mira cómo las mujeres mienten. O sea, ¿tienes mocos? No. Dodo. Es alergia, ¿no? Sí. Do. La viruela del hielo, me ha dado. Quiero la baja. No jodas que hay viruela aquí también. Ya, escucha, ya me llega con lo otro que hubo el otro día, ¿eh? Los Johnson traen enfermedades al hielo. Voy a escribir una. Oye, como escribas eso, vamos. Hoy creo que venía Roman, ¿no? O mañana. No sé. Me dijiste que este fíjate. Estarás nervioso, ¿no? Que llega tu segundo al mando. Sí, también va a venir el. Bueno, el. ¿Quién? He contratado un carpintero. ¿Un carpintero? Sí. ¿Para qué? ¿Vas a hacer obras? No, bueno, he tenido que comprar un tapete nuevo para el billar. No sé si os suena de algo el billar. No. Sí. Sí, o sea, bueno, se juega mucho. Sí, se juega mucho, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues vamos a cambiar el tapete y, uh-huh. y voy a decirle a ver si pone unos pinchos. Ajá. ¿Pinchos? Pinchos, sí, unos pinchos, unas y chinchetas pinchos. O algo. ¿Por qué? Ajá. Pinchos. No se va a poder jugar con las bolas. Bueno, pero al menos si alguien intenta sentarse o hacer. A ver, el otro la postura del gorrión. Estaba... ¿Cuál es la postura? Espera, ¿qué es la postura del gorrión? Eso no lo sé. ¿Qué es la postura del gorrión? Escucha, tienes 7 minutos para contármelo, ¿eh? No, no sé si ya les, he dicho la postura del gorrión, podía haber dicho. La del pulpo. No, yo quiero saber lo que es la postura del gorrión. Y la del pulpo también, ya tienes más para contarme. La del tejón o la de. Esa me la conozco. El camaleón. Esa también. Pero bueno, que va a venir, que va a venir el carpintero y ya está. ¿La gente juega haciendo esas posturas? Qué indecente. Sí, no sé qué ha podido pasar. No, yo tampoco no. Pero bueno, bien, un cambio, sí. Tapete nuevo, bien. Habrá que estrenarlo. Ese está desgastadillo, sí, por el centro. Sobre todo se ve muy blanquillo. Eso es. Que la gente pasa el palo con mucha fuerza, ¿sabes? No, es del arrastre de las bolas, por Dios. Claro, es que por eso. ¿Y quién va a pasar el palo por el tapete? El palo frotan ahí para golpear a la mesa. En el centro de la mesa, tú estás sí, en tu jamás, sí, sí. No, yo lo he visto. Tú tienes que enseñar a jugar al billar. Cuando quieras, estrenamos el tapete nuevo. A ver, vale. Pero con pinchos va a ser, ¿eh? Va a ser con no, pinchos, ¿eh? Tener cuidado, no, va a ser nuevo, porque... pero con pinchos, por favor. Con pinchos. Pero no, no entiendo lo no, de los pinchos, ¿qué no es? ¿Para darle guías al palo o qué? Claro, sí, sí. Al palitroque. Claro, que no se van a mover bien las bolas y poner pinchos. Creo que hay. Hostia, ya 2.0, ¿eh? Nuevas formas de jugar. Muy bien, ¿cuándo cambian el tapete? Creo que mañana ya. Vale. Pues mañana jugamos con las bolas. Creo que estará Eli, así que vendrá el carpintero y. ¿Vuelve Eli? Increíble, dos al mes. Escucha, claro, volverá al ascenso, ¿no? De Rocco, intuyo. ¿Qué ascenso? No sé. El ascenso que tú querías de Rocco, porque es un gran trabajador y lleva mucho tiempo trabajando. Uh-huh. Uh-huh. Pues yo no sigo. Escucha,
Ayer el tío de Securoser desapareció. ¿Qué va a ser hoy? ¡No jodas! ¿Qué? ¿Sí? ¿Pero dónde? Sí, nos dejó tirados, digo. ¿Pero aquí en el Yellow estuvo? No, en el curso. Ah, sí, ¿estuviste? El jueves sí, pero el viernes habíamos quedado para seguirlo y no apareció ni nada. Ah, vale. Okay. Voy a intentar llamarle, a ver si me coge ahora. ¿Pero cómo se llama el señor? Deacon. ¿Es un ex policía o algo? No sé, es un chulo putas que va de creído, sí. O sea, que se piensa que por tener aquí el... ¿Sabes tú? Bueno, es que no sé si has estado en España, pero en España, cuando no tienes trabajo, te hacen seguro, o sea, en plan cursitos express para ser, pues, seguridad de un centro comercial. Pues es literalmente este tío pensándose que es el puto dios. Hombre, yo he visto Torrente. Yo no he visto Torrente, pero vamos. Eso parece como un adiestramiento militar para tontos. Caso, encima, si ves al resto de candidatos, es para mear y no echar gota. A mí que me den la puta porra y ya luego, ya si eso, gestionamos. No, y el Taser, ¿eh? Buah, el Taser, es que tengo unas ganas del Taser. Bueno, a ti no te lo den, que me lo den solo a mí entonces. Sí, hombre. Oye, pero el rollo es, ¿ahora qué pasa? ¿De qué? ¿Jugué esto? El curso está a medias. ¿Has hablado con alguien? No, ¿qué va? Escríbele, yo que sé, al ayuntamiento o algo así, please. Que no sé, ahora estoy desorientado. Yo no sé qué hacer ahora. ¿Cómo vuelvo a presentar a las 9 allí, por si acaso? ¿Puedes esperar, a lo mejor? No sé. No, me refiero a que no entiendo. Que claro, que ahora el curso está a medias. Como faltó ayer, nos lo aprueban. Hay que hacer la segunda parte. No lo entiendo. Que la segunda parte era ir a correr a la playa. No te creas que es un entrenamiento ahí intensivo. A mí es que correr en la arena... Si va a ser un curso de 8 putos días que se va a alargar mes y medio porque el pavo no aparece, pues, ¿sabes, no? Me leo a hostias aquí y ya está. Que el curso es de 2 días, dijo el otro día, no me jodas. Sí, mucho claro, no, pues si uno estamos haciendo al monger y en el otro nos vamos a ir a correr a la playa, como, no sé, buscando almejas, pues... Es que yo paso. Qué ricas las almejas, me encantan. Sí. ¿Cuál es? Más de pulpo. Ay, sí, también el pulpo. Vale, yo tengo hambre. Bueno. Yo me voy a ir a casa. Muy bien. Ya trabajo yo. Sí, sí. Ya trabajo. A que no se te olvide. Desde las 7 y tal, bueno. Estás agobiado, ¿eh? Te veo... Uf, una cara... Oye, que han venido los grises, vuestros amigos estos. Guau, increíble, increíble. Escucha, encima alguien de ellos, Jack, me ha tirado la puta moto. Como me entere de quién ha sido, le voy a reventar las bolsas escrotales. Todo tuyo, o sea, vete a por él. Yo te he traído clientes, que es lo máximo que he conseguido, ¿eh? Ya he hablado con el de compraventa, que es uno de ellos. ¿Pero qué? ¿Ese tío qué es? ¿Es un inversor suyo o...? Escucha, ese tío es gilipollas. Yo no sé dónde ha salido, pero me cae como... El que tenía el mando, el Robert. Sí, es que, escúchame, ¿qué hace con un mando por la ciudad? ¿Universal? En teoría eso no estaba ilegalísimo. Bueno. Mira, ya está chinado, ¿ves? Qué rápido he chinado a Will. Coge la escopeta, Will. La que tiene Marcos Michael, perdón, allí al lado. Joder, es que eso para mí sería la seguridad del Yellow. Tener una puta recortada accesible para todos. Hostias. Ya. Debajo de la esa, ¿sabes? Lo típico. Oye, la pregunta es, ¿te van a volver a activar el cajoncillo ese secreto para guardar los tases, las porras y todo eso, o va a ir todo en la nevera? Porque el taser en la nevera no sé cómo le sentará, ¿eh? Ya, es que eso es una mierda. Te digo yo que hay mucha mano larga que tiene acceso a la nevera. Sí. Ya, bueno, pero no creo. Es que esa es otra. ¿El taser nos lo dan a nosotros si nosotros lo usamos en nuestro trabajo o se lo dan a los del trabajo? Esa es otra que dudo. Supongo que a nosotros, ¿no? Sí, pero es un arma que es de trabajo, yo creo, ¿no? Claro. Ya, pero es por eso pregunto, ¿lo tenemos que custodiar nosotros?